Esto es Ecuasónica, desde Tema Central Estudio. Plataforma de contenidos culturales, con entrevistas y música en vivo. Comenzamos. Electro, dance, rock. Todo esto con una mezcla de influencias que combina las guitarras distorsionadas del rock electrónico, del rock industrial de Trent Reznor, con beats bailables que se asemejan a la banda francesa Justice o también a Prodigy, momentos drum and bass y melodías de voz que se pasean por el hip hop y el electro dance. Eso es 6 y 7. Proyecto del músico, productor, multiinstrumentista, videomaker y creador de múltiples proyectos musicales. Juan Francisco Gijón, junto a él, Daniel Barro. Estamos en Ecuasónica desde Tema Central Estudio con 6 y 7, Juan Francisco Gijón, Daniel Bardo. Bienvenidos. Todos los proyectos en los cuales ustedes forman parte tienen una proyección internacional. De hecho, muchos trabajos han sido grabados fuera del país y muchas presentaciones de ustedes también lo han hecho fuera del país. 6 y 7, para mí, bueno, me transporta directamente a los Campos Elíseos y escuchar a Justice. Sí, sí. Tremenda banda, ¿no? Sí. Tiene mucha influencia de Justice. Bueno, la música electrónica francesa es famosa. Los franceses, son los pioneros, sí, ¿no? Bueno, no sé si pioneros, ahí se pelean con los alemanes,
pero tienen un muy buen oído. Fue antes que Kraftwerk y Stockhausen. ¿Ah, sí? Bueno, sí. Tú eres experto, así que te creo, ¿eh? Te creo totalmente. Antes que Kraftwerk. Claro, hace 56 años ya Pierre Schaeffer creó la música electrónica. Y había una mujer, no recuerdo el nombre, que fue igual de las pioneras, sino la primera. Y luego viene ya Stockhausen, Kraftwerk y todo. Sí, entonces, bueno, estamos influenciados sobre todo ahora en Prodigy. Nos impactó de alguna forma la muerte del vocalista de Prodigy. Yo siempre he sido fan, siempre he querido hacer una música parecida y estos meses he estado escuchando bastante, ¿no? Prodigy. Francisco, tú vienes haciendo música desde los 90, en esas bandas icónicas como Dentro de Elena, que se codeaban con ese cúmulo de bandas donde nació ese boom, como Sally Mileto, Mamá Vudú, entre otras, ¿no? ¿Cómo ves la evolución de la música actual, si es que, según tú, ha evolucionado? Yo creo que sí, ha evolucionado. Ha evolucionado bastante, hay más escenarios, hay también más público de lo que había en los 90. Yo creo que hay que hacer un trabajo con los públicos, sin duda, pero ha crecido, sin duda. Ha crecido, no es que hay una industria desarrollada, pero sí hay bandas importantes que ya están yendo a festivales afuera. Tenemos artistas excelentes, así que yo creo que hay una evolución. Tienes como 8 proyectos, ¿no? Filtronic, Cíclope, 6 y 7, y entre tantos otros. ¿Cómo te desdoblas para estar en cada uno de ellos? Y mantener cada uno, eso es una personalidad diferente. ¿Cómo lo haces? Las bandas tienen que ver con la amistad. No concibo yo una banda, una agrupación que no comience por ahí. Entonces los vínculos con cada banda son fuertes, es una hermandad, una familia, y además de la inquietud creativa de estar haciendo diferentes estilos de música, porque a mí me gusta toda la música, me gusta desde la salsa hasta el metal gótico, cualquier cosa. Bueno, el vínculo, el tema de 6 y 7 creo que empezó un poco con una experimentación que hacíamos con Juan de grabar hip hop. Yo tenía unos temas de hip hop y los grabamos ahí, y de a poco fue como que, bueno, probemos esto en 6 y 7. Y hicimos pruebas, sacamos algunas ideas, nos juntamos a componer, a estar llameando, sacando cosas, y de a poco se van haciendo las canciones, ¿no? Y nada, ¿a dónde apunta esto? Creo que la cosa es apuntar a todo el mundo, hacia viajar por todo el planeta tocando esta música. ¿Sí? ¿Y con Paranormal? Y con Paranormal, ahorita digamos está en un proceso de descanso y nada, el tema después habría que retomarlo y con el mismo impulso también seguir. Y ya fuimos a México, ahora tenemos que ir a otros lugares. Ahora, vamos a algo que Ecuasónica nos tiene acostumbrado, que es el feedback, los recomendados. Así que vamos así, un ping pong. Vamos con Daniel, el disco ideal para empezar el día. Madness of Many de Animals as Leaders. El primer disco comprado. Michael Jackson, Thriller. Un disco, un artista o grupo o un sonido que a ti te resume Ecuador. Creo que Alex Alvear es el que más está ahí. Un disco para ofrecer a un amigo. Jeff Buckley, Grace. Un disco para ofrecer a los hijos. Es un disco de AC Alone que se llama A Book of Human Language. Un disco para ofrecer a la novia. Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Un disco en el que te sientas completamente identificado. Casi todos los de Hela. Dentro de tu extensa música, el disco más extraño que tengas. Tal vez uno de John Zorn, que tiene pocas ediciones. 3 artistas ecuatorianos que se te vengan a la mente. Sally Mileto, Mamá Vudú, Jodamasa. De Cuenca, uh-huh. Buenas, sí. ¿Tu banda sonora favorita? Fight Club. ¿Un libro favorito? Un libro favorito, Psicomagia, de... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Jodorowsky, claro. ¿Y un disco que te acompañe para ir a descansar? Gilberto, Bossa Nova, ¿no? Gilberto, recién nos dejó. Nos dejó. Esto ha sido Ecuasónica desde Tema Central Estudio. Nos vemos la próxima semana y esta vez disfruten con 6 y 7.
para allá, basta. Para allá.